Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de unas monedas sorpresa que vienen de Bélgica. Creo que ya bromeé con esto en un vídeo anterior sobre unas monedas de Bélgica y no podían dejar pasar la oportunidad, la verdad. Así que bueno, vamos al lío. Como podéis ver en pantalla, son una serie de monedas. ¡Ostras! Perdón. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 monedas de 2 céntimos de Bélgica, ¿vale? Hay un poquito de todo, tanto con la leyenda en francés como la leyenda en belga. Y también tenemos varios años, que recuerdo así de memoria, tenemos algún 1904, algún 1905, algún 1911 y algún 1900, algo más de 10, o sea, algo más de 1911. Creo que había algo. Aunque no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, aunque sea, nos quedamos con esas tres fechas. Lo dicho, en los dos textos. Son monedas de cobre, por supuesto. Y... sí, el tema de las acuñaciones. Claro, como tenemos varios años, sería un poco rollo daros, ¿sabes? Decir, Francia... O sea, texto en francés, año tal, tantas. Texto en francés, es un poco rollo. Así que si me lo permitís... Os lo voy a decir de manera general. Tanto entre las francesas y las belgas, sea el año que sea, o sea, cuando menos se acuñaron 500.000 ejemplares y cuando más se acuñaron casi 6 millones y medio. ¿Vale? Bueno, tuve la oportunidad de comprarlas todas juntas, incluso vinieron unas pocas más, que las tengo por aquí, en cuarentena, porque estas están con verde gris y así. Entonces fueron para cuarentena directamente, no quiero saber nada más de ellas, ya lo sabéis que no me gusta. Y bueno, las que habrá que compararlas entre ellas y demás, y las mejores, pues conseguirán un hueco en la colección. Y las que no, pues evidentemente van para intercambios. Creo que tuve suerte y conseguí algún ejemplo de esos años que se produjo cuando menos 500.000 ejemplares, o casi 500.000 ejemplares, entonces eso está guay. La verdad no contaba con ello, revisándolo así por encima antes de hacer el vídeo, pues me di cuenta. Bueno, para el caso, oye, guay, un plus. Pero bueno, es eso, unas poquitas para la colección y unas muchas para intercambios. No están en la mejor de las condiciones, pero oye, para cubrir huecos, bien valen. Y poco más. Espero que el vídeo... os haya gustado, seguro que no es el último sobre monedas de Bélgica, visto lo visto, y poco más. Si os parece, nos vemos en la próxima, en el próximo, perdón.